Hablar esta noche con alguien que eh, es hijo de periodistas y que fue periodista toda su vida. Desde chico aprendió a contar caracteres, algo que ahora no se hace porque uno en la computadora pone propiedades y los caracteres los cuenta la computadora. Pero eh, nos pasamos años escribiendo en hojas pautadas, eran unas hojas celestes, de 30 por 70, otra época del periodismo. Este hombre eh, hizo periodismo deportivo. Aún hoy todavía sigue vinculado al deporte porque es director técnico de un club que ahora ascendió a la C, que es Victoriano Arenas de Lanús, y después pasó al espectáculo. Finalmente decidió complicarse la vida siendo presidente de APTRA. Vamos a estar con Luis Ventura. ¿Tu viejo era periodista? Sí. Eh, mi viejo, mi tío, mi hermano menor. Eh, pero todos con, con unas historias fuertes. Mi viejo y mi tío, por ejemplo, crearon, impusieron en el mercado gráfico brasileño, ellos estuvieron radicados 10 años allá, el formato tabloid. Ah, mira ¿en dónde? ¿En Sao Paulo? En San Paulo, en la red de... en la cadena Bandeirantes. Ajá. Y yo nací allá, en San Pablo. Sí, sí, sí. Y después se vinieron para acá, acá dieron una vuelta... Por Para Ti, eh, Democracia. Mira. Eh, el líder creo que estaba también dando vuelta. Hasta que en Democracia conocen a García y se lo lleva a Crónica. Y, y fundan Crónica. Yo te escuchaba hoy en la radio en el sí. mensaje que me mandabas a hablar del Gallego. Eh, el Gallego era uno de los pocos. Sí, García, era uno de los pocos editores ah, hombre, que había no, en la que Hay, en la Argentina. Un loco. Y, un tipo muy talentoso, realmente. Un loco, un loco. Era un tipo al que no le podías reprochar nada, porque ah. te daba laburo. Cuando vos llegabas, él ya estaba laburando. Cuando vos te ibas, él seguía laburando. Sí, claro y en el medio bien. laburaba todo el tiempo. Sí, Entonces le sí. no podías decir, era el patrón, era el director y era el redactor y cronista. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y, si ¿Y tu viejo? Decuida, ¿qué, hacía? ¿Qué hacía con él? En eh, mi viejo, a ver. En crónica. Era diagramador, era ah, director de arte. Eh, pero. A ver, no es como el diseñador hoy que solo diseña. Mi viejo tenía un criterio periodístico, por ejemplo, en Brasil él, él dejó programas de radio, programas de televisión, este, hizo allá Era todo visto. terreno. Claro, lo que pasa es que en determinado momento yo ya tenía dos años. Si él se quedaba un poco más, yo ya el portugués lo incorporaba como, como Pero, lengua. Él ya tenía que renunciar a su familia en la Argentina. Tenía once hermanos. Wow. Entonces con mi tío estaban los dos allá fincados, ya estaban en muy buena posición, mal vendieron todo. El aterrizaje de todo argentino que pasara por San Pablo era inevitablemente la casa de mi viejo, de Mirá. mi tío. campeón del mundo Pascual Pérez, Martiniano Pereira, Pontoni, el Petrón, uh -huh. Petrono, Parpañol y todos esos pasaban. Y vos viniste re chiquito acá, los dos a años. los dos años. A los dos años. En el 58... Y no la... te quedó familia en Brasil. Eh, política, por ah. el lado medio lejano. No tengo conexiones. Brasil simplemente le quedo agradecido como tierra, ¿no? Que me, uh -huh. que me iban a nacer pero. Es más, tengo pasaporte, hago todo, todo el papelerío. Porque cuando me quise hacer argentino era tan engorroso el trámite y explotó enseguida la, la guerra de Malvinas. Y yo dije, yo soy, ah, voy a ser el único pelotudo que me haga hago argentino <laughs> para que me manden a, allá a pelear con la, el, la foto de Galtieri en el pecho, ¿viste? Entonces, bueno, me quedé brasileño. Leí, leí por ahí que lo acompañabas a tu viejo al diario. Sí, sí. Yo a los 10 años, no, a los 10 días de haber nacido, mi viejo ya me llevó a un, a un diario que se llama Folia de San Pablo. Sí, claro. La hoja de San Pablo. La Folia de San Pablo hoy para mí es el mejor diario de Brasil bueno, y uno de los mejores del mundo. Debe haber, yo tengo todavía fotos con tipos como, por ejemplo, Pelé... Eh, Aymore Moreira, eh, Mario Morá, todos esos que pasaban por la redacción del diario, uh -huh. y a mí me tenían en brazos con, con pañales. Mira. A partir de ahí todo, Dante Panzeri, Visita, este, Giribaldi, Pecoff, eh, toda una guardia. Y para mí era un juego, nunca fue un, una profesión, fue un juego, yo jugué. Uh -huh. Y mi viejo, por ejemplo, cuando tenía que contar las líneas, vos, para contar las líneas hoy, Apretás un, Apretás un botón y te salen los carajos. Bueno, antes se contaba... Sí, lo estoy perfecto. Me pagaba una moneda <laughs> por Mirá cada vos. hoja porque él no veía un carajo. Se Entonces escribían me... 30 por 70 y... en hojas pautadas. Bueno, bueno me, bueno. me mandaba me manda a contar eso y yo por cada hoja que le di una, una monedita y me, me iba con la... Yo pegaba unos y tenía 8 o 9 años. ¿Y te metiste el periodismo por el periodismo deportivo? Me metí porque en realidad necesitaba un soporte. Yo jugaba al fútbol. Yo jugué en la NUS. Ah. Llegué hasta la primera, eh, al mismo tiempo estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional, llegué hasta el quinto año de Ingeniería Electrónica. En la UTN. Sí, y yo con lo que sacaba de colaboraciones haciendo el ascenso, este, me, ver, bancar, me bancaba solo, y además me iba de vacaciones, ganaba en crónica, además pagaba una fortuna en esa época. Y un buen día me ofrecen ir con el viejo Ardizone, a Mar del Plata, a hacer una cobertura de la sede de Brasil, que iba a jugarse el Mundial 78. Me ofrecían un Ford Taunus, cero kilómetros, una guita imposible. Yo era muy jovencito. Y fui y le dije a mi hijo, Mira, viejo, la verdad, ingeniería no me importa un carajo, yo quiero ser periodista. No y me, mi viejo me, me quería echar de mi casa, bueno, un desastre. No quería un título, no quería algo. Nunca fui un tipo de, de formalidades. Mm -hmm. Hay, generalmente me dejo llevar mucho por la intuición y el corazón. ¿Y cómo pasaste de deportes a, a espectáculos? Porque yo tenía incorporado todo. Yo me leía todo lo que llevaba a mi viejo a casa. Me leía Clarín, Nación, La Prensa, Mayoría, La Opinión, eh, Los Chimentos, me los leía todos. Crónica Está... tenía una muy buena sección de Chimentos. ¿Que no lo hacía incluso el propio García en un momento? García la hizo toda la vida hasta claro, que, cuando claro. no podía hacerla, porque entró a viajar, apareció Marito Otero, Y a la tarde tenía otro que encabezaba, Lucho Avilés. Uh -huh. después me la, me la pasaron a mí pero yo pertenecía a la revista Flash que estaba Jacobson ahí y había mucho celo, muchas veces no me quería ceder cayó Rial en el medio que estaba en la toma del diario La Razón, de Pirilo uh -huh. vino ahí, lo apuntalamos y ahí se hizo toda una melange de, de periodistas y, y de tipos que tenían que ver, el verdadero Chimento nace ahí es el, de, de, digamos la, la, la hornalla de todo lo que vino después ¿Cómo la, se llamaba la sección? La... la Pavada Ah, La Pavada, claro la pavada de la ¿Cómo? La, la pavada. A ver, sí, García sí. te competía. Yo escribía a la tarde y él le escribía a la mañana. Yo ponía, le ponía, la nata se va de viaje y él salía a la mañana. La nata no se va de viaje. <laughs> Entonces vivíamos desmintiendo uno al otro. Era una competencia sana, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo ves hoy el periodismo viniendo de ese mundo del periodismo de reacción? Yo cada vez veo menos periodismo sí, sí, yo también, por eso te pregunto. Yo lo que veo es mucho, mucha operación, veo mucha mucha cosa armada, veo mucho, mucho internet, mucho Google. Mucho copy paste sí, también, ¿no? No veo, no veo esto. Uh -huh. Si sí, sí, sí. buscar un tipo y decir vení. Entonces, cuando vos lees los textos, lees el mismo texto en todo, en todos los diarios. Sí, claro. O en todas las páginas. No, hay, hay algunos que ni, ni se toman el trabajo de cambiar el título, cocinar el copete. Lo que pasa es que también eso tiene que ver con los buscadores, porque ahora hay logaritmos sí. que te dictan la manera de titular, lo cual es un delirio sí. absoluto. Bueno, ¿eh? bueno, García tenía una locura, García te decía titularme con 3 de 10. Sí, claro. Y, y el, el apellido nada más de protagonista molest... era más largo que las 10. De y la... qué molesto a la gente. En una época se titulaba por espacio. Sí. Entonces 3 de 10 son 3 líneas de 10 golpes. De 10 caracteres, De 10 letras. Sí. Por ejemplo, 3 de 3 es hoy iBooks. Sí. Y, no, y, no, y no te da otra posibilidad. Cuentan que Hemingway, eh, para hacer una joda con ese tema, Hemingway era periodista, eh, escribió un libro. Que tituló en 6 de 3, que es The Old Man and the Sea. El Viejo y el Mar. Pero también una joda con lo de 6 de 3. Nosotros nos acostumbramos a titular pensando así, lo cual es... hoy es imposible pensar. O, por ejemplo, vos le entregas a García o a alguno de los directores un texto donde lo más importante estaba por la mitad por abajo y te cortaba los dedos. Claro. Porque te, claro. tenía que estar en las primeras 10 líneas porque claro. vos cortabas de abajo y se iba. Sí, claro. Eso es el caliente, la época sí, del sí, caliente sí, 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 que sí, yo. Sí. Este, me, a ver, yo fui el chepibe de Crónica desde los nueve años, desde hacer de claque de Víctor Hugo, la revista dislocada de Delford, Américo Barrio, toda esa guardia. A mí, cuando empecé a romper mucho las pelotas en la redacción, porque entraba acá la gente grande, empezaba el laburo, y yo estaba con ocho o nueve años haciendo pelotita de papel y pateando al arco, ¿viste? Uh -huh. Entonces mi viejo me borraba y me metía en Radio Colonia, que estaba ahí. Que también fue García. ¿Y en Canal 11? y en Canal 11 ahí yo no tuve tanta injerencia porque ya estaba más grande entonces estaba estudiando y todo pero y fui y lo mío era más gráfico yo, yo me siento un periodista gráfico uh -huh. esa es la verdad puedo hacer televisión radio en todo sí, sí. yo te hago todo pero yo me siento gráfico uh -huh. esa es la verdad uh -huh. escribiste un par de libros sí sí y me ofrecieron muchos más en realidad escribí como siete escribí el la vida de Selpa escribí cosas eh, que no, después lo sacaron como fasciclo de Francescoli para el, el, el cronista. Escribí los dos de Cimentos. En, en algún lugar colaboré con la hechura de Polvo de Estrellas, que hizo Real. Uh -huh. este, es decir, sé lo que es la, la, el tema de la gráfica. Me ofrecieron, uh -huh. cuando me fui de intruso, me ofrecieron hacer el, el, el requiem de, de mi despedida, una cosa que no quise porque me parecía que iba a ser muy sangriento y muy carnicero. Uh -huh. Uh -huh. Este, comencé, a, comencé a escribir el eh, digamos el lado B de Luis Miguel Ajá. y tuve una, ahí una negociación, no me dieron los tiempos, la fuerza, la energía para seguirlo. Y comencé a escribir una novela con Jorge Montes, que fue quien me, más me impulsó, que es un poco lo que pasa hoy en el mundo del fútbol y de los medios, ¿no? El tema de la pedofilia, la homosexualidad, Ajá. el soborno, el chantaje, las barras bravas, la droga, que yo, al haber recorrido todas las inferiores de Lanús, haber jugado en Victoriano Arenas en la época dura, este, todo eso lo vi. Es decir, el en bus... Victoriano Arenas jugaste, aparte de ahora sí, lo sí, de sí, 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 Pero jugaste ahí. Jugué en el año 70. Cuéntame el... qué es Victoriano Arenas. Victoriano Arenas es un club que nació eh, a partir de unas voluntades que había a los costados de las grandes metalúrgicas, las SIA. Es de Lanús y está entre las ocho canchas más pintorescas del planeta. ¿Por qué? Y porque está toda bordeada por un riachuelo. Por ejemplo, ah, mira. a Valentín Baños, un árbitro que es el papá de Marcela Baños, un día cobró un penal sobre la hora para el visitante. Le agarraron el coche en el que había venido y se lo tiraron al riachuelo. <laughs> Literalmente. Entonces era, tenía, por ejemplo, uno de los directivos de Victoriano en aquella época, este. Era el, eh, uno de los dueños de un cabarulo que se llamaba El Bacará. Que era, ¿Te acordás aquellos carteles callejeros? que decía 40 leoncitas eh, ardientes? No, no, una Pero estaba era empapelado en todo Buenos, papelado Aires. Buenos Aires. Bueno, entonces antes de los partidos. Ay, ojo, ¿qué, ¿Qué es esto? Esto es, eh, bueno, un banco de suplentes, este, con mi dupla técnica, Sergio hesten que es periodista. Esto ¿no? es de no la camiseta Esto es, es no Sí, sí, nada uh -huh. de es, la camiseta de Racing, una recreación de Racing. Ah. Y, y cuando crearon el club no sabían qué nombre ponerle y había una inmobiliaria que se, se llamaba Victoriano Arena. Le pusieron el nombre de la inmobiliaria. Así sin nace. que tuviera nada que ver con nada? Nada. ¿Mirá? Fue el club que le... Yo te era. iba a preguntar quién era Victoriano Arena pensando que era alguna un, persona... Un, 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 un vendedor de, 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 de terrenos. Este, y ahí, bueno, ahí pasan un montón de cosas. Por ejemplo, eh, Norberto Outes, que fue goleador y delantero de la selección nacional, uh -huh. arrancó en Victoriano Arenas y se lo llevó independiente. Y se lo llevó y el pago fue un juego de camisetas. No. Y el tipo... ¿Los pibes que juegan ahí ganan algo? O... Eh, ganan un viático. Ganan un viático aunque, ah, ¿Cómo oh, juntan la dirección? Ah, bueno, con las entradas. Eh, no. No. No, los dirigentes juntan lo que pueden y el resto lo consigo yo. yo uh -huh. A ver, yo tengo una cifra, vamos a poner. Por que te salga así, a El año pasado ¿no? eran por... 70 lucas. ¿Con 70 lucas mantenés el club por mes? No, con 70 lucas yo cerraba la cuenta de lo, de lo que faltaba. Ah. Si me daba 50, yo tenía que poner 20. Si me daba 100, ah. me quedaba con 30 yo. Y okay. guardaba para el otro mes. Y así okay. fui. Fui manejando cosas, aunque la dirigencia tiene una, una sede muy linda, tiene un jardín de infantes en la sede. Tiene, ¿Dónde está? Está en Valentín Alcina. Ajá. Es el club de Sandro. Ah, mira. Sandro debutó ahí, a los 14 años, Ajá. en la sede. Y también el club de Ricardo Montaner, que es de Valentín Alcina. Uh -huh. un, un club muy austero, a mí me, me trae mucha cosa de barrio. Yo soy muy, muy... Muy bohemio, muy de, de barrio. Cada vez que me fui de Lanús no, no me gustó. ¿Y volviste alguna vez o siempre? Viviste sí, ahí? me fui. Eh, yo tuve un primer matrimonio, me fui a vivir a, a Parque Patillo muy jovencito, me casé a los 24 años. No me fue bien. A ver, me casé con una chica eh, muy buena, ideal. El desastre era yo. Y a los 27 me separé. Y, ¿Y después... te volviste a Lanús. Y volví a Lanús y al año... Bueno, este, me enamoré de la madre de, mi, de Facundo de Nahuel. Uh -huh. Estuve 32 años con ella. Bueno, después vino lo de Antoñito, todo el lío que se armó. Sí, sí. Este, y, y bueno, y hoy estoy viviendo en lo, de, en lo de mi viejo. Y alternando con la familia. En la también. Sí, te, no tengo claro bien dónde estoy viviendo. Son <laughs> porque, nómades. Hoy son sí, nómades. porque en realidad estoy como haciendo un sacerdocio de mi profesión. Es decir, hago lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, uh -huh. estoy con quien quiero estar y, y la mayor cantidad de veces eh, quiero estar bastante solo. ¿Te, ¿Te desenfocó mucho la salida de, de Intrusos? A ver, eh, me desenfocó la manera, no la salida. Yo sé que tenía fecha de vencimiento lo mío adentro de Intrusos. Yo el techo ya lo había tocado hacía tiempo. Pero yo seguía por una cuestión de relación, estaba cómodo con Jorge, pero el Jorge el, el real del último tiempo no lo desconocía como el amigo que yo conocía. Mm. Yo te, eh, eh, es complicado preguntarte por qué te peleaste pero yo, yo, yo no prefiero, me peleé. pero para para yo prefiero que vos me cuentes o me digas no te voy a contar a que me pongas el casero no que yo no tengo Decirle, problema no 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 pero Ay, la, la, lo que no voy a contar son las cosas de él no eso no Porque me no, importa. Me quiero no, no meter no, no. En, en cosas porque no yo lo pero quiero. pero si uno los, ve, los veía en cámara eran como los amigos digamos tal tipo cual. es mi hermano esa, esa es esas tal situación. cual para mí bueno, fue y siempre de un día así. para el otro dejó de ser eso para mí fue, siguió siendo eso. Lo que pasa, para mí siguió siendo eso, cuando la devolución del otro lado era distinta. Uh -huh. Es decir, yo no, lo, no cambié eso. Es decir, yo. ¿Pudiste eh, hablar con él todo este tiempo? No, porque. Eso es lo peor, ¿no? No, porque, porque él, porque él me parece que no quiere hablarlo. Él lo da por hecho o por sobreentendido. Uh -huh. Y no, acá no, no, no. Acá él me dijo que me daba una licencia y yo me enteré por los medios que me había despedido. En realidad ya gente de, de, de la propia intrusos había circulado la, la versión en, ya en C5N. Yo ya cuando entré, ¿Qué vos te ibas? cuando yo entré al programa yo ya sabía que me boleteaban. Cuando entraste ese día, decís. Sí, yo ya sabía cuál iba a ser el final. Uh -huh. Y después este, yo estaba internado, estaba en terapia intensiva porque... Eh, cuando bueno, me voy sí, sí. con una sensación de final, porque me habían dicho que era una licencia, pero yo sabía que era, una, era un final. Que no volvías. Bueno, vos seguías no. teniendo el programa tuyo de los sábados. Pero ahí me banca el canal. Me banca Vila, me banca Parodi, bucanan sí, sí. uh -huh. eh, Los trabajadores. La gente a mí. Está bien, pero me y después empezaste a meterte de medio como panelista en otros programas. Digamos. Sí, pero no me metí yo, me metió el canal. Ah, te metió el es canal. Es que yo terminaba firmó firmo un contrato por dos años más. Claro. Claro. Entonces la decisión de Jorge, que no fue in, a ver, nunca fue clara, fue en consulta, fue, fue todo, nunca, nunca dejó claro que él me quería echar. Además, él, cuando él me raja de, porque me raja él de, de Paparazzi, este. Paparazzi él, es de. Es de, es de Jorge, era de Jorge. ¿Solamente o no hay un grupo mexicano? Jorge y Vigil en una sociedad. Cuando en otro Vigil mi momento ven... cuando Vigil vende. No le vende a, a... Le vende todo, vende todo. Y a, a Jorge no, a, los de a Televisa. Televisa. Claro. Y no le avisan a Jorge. Jorge medio se enojó ahí y entonces para que se calmara le, le compraron un 20. Y entonces se quedó con un 30 y un 70 quedó Televisa. Televisa. ¿Y hoy es así? No, hoy Televisa se fue, no sé dónde está. No sabemos quién es. No sé. Yo la verdad, eh, no sé si te pasa, a mí me pasa. Yo cuando se terminan los ciclos, yo me voy y no, no miro más para atrás. Obvio, lógico. Es decir, yo sí, viví... A ver, no voy a hablar nunca mal de Intruso, no voy a hablar nunca uh -huh. mal de Real, no voy a hablar nunca mal de Crónica, no voy a hablar nunca mal de García. Me dieron de, de morfar. Obvio, aparte que si hicieras sí, eso, hablaría sí, mal de eso. vos, no de Pero por medio, eso. ¿no? Entonces, es que, ¿sabés qué es feo? Jorge, descubrir que después de 30 años lo que viviste era mentira. Entonces, claro. digo, entonces todo lo, lo que yo me emocionaba, todo lo que quise, todo eso era mentira. No, mm. no. Yo sigo queriendo aquello, lo sigo sí, queriendo. Sí, sí. Después, si aquello hoy es otra cosa, el problema no es mío. Yo sigo Ahora, queriendo aquello. Vos, vos en la profesión informás sobre un mundo mm. en el que el porcentaje de mentiras es muy alto. Y, pero cada uno elige. Mm. Cada uno elige si quieren que le informe. Yo elijo que lo, lo mío me lo, me lo guardo. Mm -hmm. Después, si el de frente quiere entregarme su vida, su intimidad, su historia. Es un tema del demo. Yo pregunto. Uh -huh. ¿Cuál Pero, es el límite ahí? Eh, ¿Qué no haces? ¿Qué no hago? Eh, trato de no matar, no herir, no dañar, dentro de lo que puedo. Muchas veces es difícil. Es difícil porque a ver, decir la verdad o contar la verdad que vos tenés, muchas veces es injusto. Muchas veces es doloroso. Uh -huh. Muchas veces estás comprometido con la persona de la que tenés que eh, eh, informar y preferís. Yo elijo, si no, si no puedo porque no me permite mi conciencia y mi, mi, mi. A ver, mi corazón, prefiero el silencio. No uh -huh. quiero falsear. Falsear no, me duele eso. Uh -huh. Entonces, este, sobre todo en un, en un medio tan, tan cambiante, vos ves que hoy. Sale uno con, con una bandera y al otro día lo ves con una bandera de otro color y al otro día, viste, yo qué sé, creo que lo, lo que nos pasó con las fórmulas... Eh, eh, las, sí, sí. la, las candidaturas es lo más, lo más real de lo que nos pasa muchas veces en los medios. Uh -huh. Yo qué sé, yo trato por lo menos de mantener, no digo que, que, que no, no haya... Te has puesto algún límite en algún momento pero trato de mantener una línea por lo menos de pensamiento porque ad además hay algo que ya ya lo tengo claro no me importa la plata no me importa nada uh -huh. Entendés este yo lo único que, que quiero es que venir... buena guita en la tele muy buena no en la tele en todos lados en sí. todos lados siempre fui un, un profesional muy bien muy bien bien pagado bien pagado y, y, y muy buscado sabes por qué porque trabajo Uh -huh. Yo no verseo, yo laburo, yo siento el orto y laburo de que me llego hasta que me voy. ¿eh? Uh -huh. y Entonces, las grandes empresas, los grandes patrones y todo buscan gente que no pregunte, gente que reme, gente que no traiga problemas, gente sí, que sí. resuelva. Y yo siempre digo: tráigame problemas que tengo soluciones. Uh -huh. ¿Quiénes re, respetaste o admiraste de del periodismo de espectáculos a lo largo de tu vida? de espectáculos, sí. yo, a mí me, me, me cuesta hablar de periodismo, de espectáculos de deportes. Yo, yo para mí son Hablas peor. de periodismo. Yo respeté a Américo Barrios, respeté a bueno. Santo Biasati, sí, respeté claro. a Dante Panzeri, respeté sí. a eh, al flaco Bonato, no me lo respeté a Manzanita. a Manzanita. Manzanita, Manzanita que le sí. estás nombrando casi toda gente crónica. Sí, sí, y bueno. Sí, no, mi, pero lo ahí, ¿está bien? No, sigo. Ah, seguís laburando, pero oiga. Sí. Ah. Yo me fui y después me volvieron a llamar, como diciendo, disculpe, no lo, lo echamos mal. Ah, <laughs> vuelva. Uh -huh. Que me suele pasar. Yo me voy de los lugares y después dice, ¿por qué lo echamos a este? Y muchas veces no saben por qué te echan. Uh -huh. Hablabas de Panseri, vos eh, dirigís un club. ¿Te acordás de Dinámica lo no Impensado, el libro de Panseri? Sí, lo tengo en casa. Panseri plantea que el fútbol sucede. Y que en realidad es como que no hay nada que dirigir ni que prever. Es como que pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. ¿Es así? Es así. Yo lo único que le pido a los pies es que se diviertan dentro de la cancha. Bueno. El resultado muchas veces no importa. Claro. Yo banco el resultado que cae y si me echan, me echan. ¿Y Pero... ¿Se divierten? Y mirá. El, el año que, que ascendimos nos divertimos hasta con Huracán que nos metieron un penal que, que si no, no lo dejábamos. Es que yo no entiendo un pomo de fútbol, nada, sí. nada, nada. Mi, mi abuelo sí. jugó el River, mi viejo jugó. Sí. Pero una vez en un Mundial, que ni no me acuerdo cuál, vi jugar un equipo africano contra otro. Y los africanos se divertían jugando. Eso. Perdieron, ya ni me acuerdo si Eso. perdieron o ganaron, pero los vi y digo, Se pierde qué la bueno. esencia del juego. Qué bueno que lo estipulaste. Esto es se... un juego. Claro, si un vos juego. perdés de vista ah. que esto es un juego, y el laburo debe ser un juego. Sí, yo, si voy, llego a un lugar y lo, lo empiezo a sufrir, no, sí, eh, que, hay que dejarlo. Es decir, ¿qué es lo que me había pasado en Intusos. Yo, en el último año en Intusos, yo fui y planteé que no quería estar más en el piso. Porque el, el piso. ¿Y pero había, qué querías hacer? Quería salir a hacer notas, como Via Sati ah, vino acá, acá a Caralteza y salía sí, a hacer claro, la calle. Sí, ¿Qué es sí. lo hizo? ¿La calle? yo que, sí, sí, la, la esencia verdad. del periodismo. A mí, el periodismo es todo. El periodismo no es el que conduce el programa. Obvio, el periodismo obvio. es el cronista que te trae la obvio. nota, el que la produce, que llama por teléfono, el que sí, hace bien. la nota. Uh -huh. eso, eso también, el, que, el archivero. Entonces, yo no... Es el, el escalafón de que yo quiero ser el conductor. No me desvivía, y por eso duré en intrusos. Estar a un costado todo el tiempo, cuando me tocaba conducir, conducí, cuando no me tocaba, no me tocaba, uh -huh. no, me, no me desvivía eso. ¿Es corporativo el periodismo de espectáculos? Eh... Mira, creo que el periodismo de espectáculos lo que hace es movilizar un, un, eh... algunas miserias humanas que tienen que ver con las vanidades, los uh -huh. orgullos, los rencores el mirar lo que tiene el de al lado y no lo que tenés vos uh -huh. y lo que estás buscando yo veo mucho esa cosa y que muchas veces hasta los socios con algunos niveles del fútbol porque el fútbol para mí no solo ha sido el ascenso yo a ver, recorrí por todas las charcas y los pantanos del fútbol pero también cubrí tres mundiales también sé lo que es un vestuario de un River y Boca equipos uh -huh. internacionales entonces conozco todo el escalafón del técnico internacional de la cancha y concentración el complejo deportivo y conozco la, la miseria de estar viviendo este, en un asentamiento marginal uh -huh. donde cuando cae la pelota en el riachuelo los pibes de la orilla de enfrente se tiran se al riachuelo para agarrarla. Para, para agarrarla y vos peleás para que no perder la pelota porque si no no puedes entrenar sí claro entonces esa cosa esa, esa cosa la vivís y cuando llegás al espectáculo como el espectáculo atrae porque hay lindas mujeres, hay hombres elegantes, hay eh, hombres viriles, hay hombres inteligentes, o por lo menos eso te vende la uh -huh. televisión, o te vende la escena, la marquesina siempre rodeado de estrellas. Entonces vos querés estar cerca, porque el estar cerca es pertenecer, y muchas veces la pertenencia es una cagada. Uh -huh. ¿Por qué te metiste en Aptra, a ah, presidir Aptra? Porque soy un, un terco. En realidad vino Roberto no lo voy a dar el nombre, nunca lo, lo, lo había dado, vino Roberto Quirno me dijo, Luis, si vos no, no vas como candidato a presidente de APTRA, APTRA desaparece. Eso fue lo que me dijo. Y yo le dije, Roberto, vos estás loco, yo no tengo ni idea de lo que es ser presidente de algo, nunca fui presidente de nada. Es, bueno, cierto, es cierto que desde que vos estás APTRA resurgió. Y, y que estaba muy cuestionada. Digamos, ¿sabés ¿no? Yo, ¿sabés qué? Me quisieron imponer una, una auditoría y yo no quise. No me gusta ser vigilante. Viste, a ver qué me das. El, el vaso llevaba... Si claro, porque este, viste estaban todas esas cosas que estaban dando vuelta, que esto, que el otro, que. Y yo la verdad, eh, yo soy de los tipos que no miran la piedra con la que uno choca. Yo miro la estación terminal. Uh -huh. Corro la piedra y avanzo. Entonces yo dije, esto es lo que me dieron, listo, con esto voy a hacer a construir. Y se construyó lo que se pudo. Vos es que es, es curioso, el Martín Fierro, yo siempre lo, mm. lo digo, es el único premio popular de la Argentina. ¿no? Sí, la no gente es. lo vive como un River Boca, te tocan bocina los autos. Y en el, exteri en el exterior peor. Lo valora mucho más que acá. Ah, mira vos, el exterior no lo sabía. Hoy te digo porque he firmado, este, el año pasado, o es, no, este año, firmé como treinta y pico de certificados de justificación de nominaciones y premios de gente que se fue a radicar al exterior. Y como carta de presentación, lo mejor, no, lo mejor, no Digamos. era los lugares donde trabajó y, y el la, la antecedente, necesitaban el sello de APTA y mi firma. Ahora, con, con independencia de eso, que, que es cierto, mm. también hubo mil cuestionamientos sobre APTA antes de tu, de tu presentación. Sí, lo sé. Pregunta. Y en el Durante también, ¿eh? inventaron algunas cosas. Hablamos, no de, hablemos delante. Delante, sí. ¿El Martín Fierro se vendía? Mira, Siempre el mar, se dijo que no... Oro... Vos conocerás misma historias que a ver, yo... A ver, yo presenté en determinado momento, me presenté en las votaciones como un escribano y quise conocer las votaciones y me sacaron acá no me querían expulsar. Ah, no te dejaron... Eh, porque había habido algo, un, un, una historia. Bueno, hubo algunos directivos que estuvieron acusados y denunciados que finalmente se levantaron las... Yo no me voy a poner a juzgarlos. Sé que uno falleció y, le, y la otra persona está viviendo muy bien en un barrio privado. con okay. ¿Qué voy a hacer? Ya está. Pero no te puedes detener. Es decir, porque en la Argentina, a ver, en la Argentina, ¿cuántos gobiernos robaron? ¿Cuántos funcionarios bien. robaron? ¿Y qué, vas, la qué, mayoría. qué vas, a, vas a incendiar el país porque lo hicieron? ¿Qué tenés que refundar? Uh -huh. Refundar y volver a gobernar. Uh -huh. Gobernar con de la manera más saludable y, y más eh, constructiva. ¿Mm? Si vos te pones a llorar, a ver lo que hizo el gobierno que pasó, sí, a sí, ver sí. lo que robaron los otros, a ver... Entonces, si haces eso, no avanzás nunca. ¿Qué es lo que nos está pasando? Aptra es lo que le pasa a la Argentina. ¿Mm? Nada más que el presidente de Aptra, el primer día que fue, se sentó en el sillón dijo, muchacho no está muy oscura esta ¿por qué no la pintamos? Y al otro día dijo, che, no barren. Y barrieron. Y che, ¿qué falta acá? Una estufa. ¿Y por qué no la compraron? No hay plata. Bueno, busquemos recursos, la estufa. El cargo tuyo es a en, en, en absoluto, sí, obviamente. Absolutamente. Uh -huh. sí. O sea, te lleva mucho tiempo y encima perreguita estando ahí. Y no, pierdo horas de familia. Por eso pierdo hora horas de tiempo. O... Claro. Pero la verdad me siento bien. Yo qué sé. Ahora me están. ¿Cuánto rompiendo... tiempo durará el ejercicio? Cuatro. Igual que. que ¿Y el ya país. tuviste cuatro? ¿no? Y me voy a fin de año. Pero... Este año 19. Sí. Me están jodiendo para que me quede. Yo qué sé. No, no quiero. No sé, ¿viste? Quiero terminar el año. Yo no, no me adelanto a las cosas. No festejo los goles antes que los haga. ¿Vos sabés que cuando me enteré que hay ahora varios Martín fierro nuevos, sí. pensabas si eso no desgasta la marca? Yo tengo que recaudar. Yo tengo una obra social que le tengo que entregar a una obra social cerca de 8 millones de mangos por año. Si no genero recursos, sí, sí. no no ese, esa cuota no se puede pagar. Uh -huh. ¿Para para Aptra para las transmisiones son un buen negocio? En algunos casos sí, en otros no. Está la habilidad ahí de la directiva de saber. De la negociación, de claro. De la negociación. A ver, este no es tan negocio, ¿dónde, ¿de dónde podemos sacar el negocio? Por ejemplo, yo el primer año con la radio no, no hice negocio, pero tenía que instalar. Lo que pasa sí. es que no podías no echar la radio. Tenía... Es que yo lo puse en la plataforma. Aparte, Áptera es er, televisión y radio, digamos. Pero ¿no? yo lo puse en, 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 sí, en, ¿sí? en, el, en el, la plataforma eh, proselitista nuestra. Ajá. Entonces, todo el mundo salió a decir que yo quería eliminar la radio. Me mataron. Estuvieron seis meses hasta que hice la fiesta de la radio. Cuando dividiste la... Cuando, y si estaban en, en la plataforma nuestra. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa cosa de desestabilizar... De, por el hecho de hacerte daño y de mentir y de falsear información, eso me jodía. A mí no me, no me jode que me critiquen, me jode que falseen. Sí, sí. Es decir, falsear una información para generar una conclusión. ¿Hoy cuántos martín fierro hay? Hoy tenés el de televisión abierta, televisión de cable, el de eh, el digital, el de radio, el latinoamericano, que lo vamos a hacer en Miami. Uh -huh. Lo iba a hacer a fin de año, pero creo que va, pasa para la próxima comisión que asuma. Eh, y el de moda, te dije. ¿El de moda? No, no me dijiste. El de moda. Hoy hubo una reunión acá, casualmente, a ver si, si puede llegar a, eh, a interesar la posibilidad de una transmisión de moda. Uh -huh. Algo que se, y con esto termino con el tema de Martín Fierro de sí, antes, sí. que siempre se dijo de Martín Fierro, es que en general el canal que transmite es el canal que más gana. Uh -huh. Cuando lo revisás, es más o menos así. Más o menos, pero no es así. No es así. Uh -huh. Si vos contás. Eh, tiene que ver mucho con la programación que hubo durante el año. Es decir, eh, voy a decir algo: Canal 13, cuando este año le tocaba, digamos, tenía el derecho de transmitir y se lo sea Telefe, sabía que no había tenido el mejor año. Sí, sí. Entonces cede. Porque también eh, vos no vas a pagar una, una transmisión para que, para suba, que gane otro. Para que gritarles sí, eh, sí, sí, sí. los goles al contrario. Uh -huh. No me parece mal. ¿Qué cosas desagradables te contraste en Aptra, en estos años de, de presidencia? Cosas feas, presiones, amenazas. Pero presiones de qué tipo, que te llaman y te dicen tiene que ganar tal. Sí. Así o yo, tengo que ganar yo. Me estás jodiendo. Sí. Pero son unos caraduras, ¿cómo te van sí. a llamar para pero, pero A ver, sabes qué? Muchas veces me llama gente que habla de la ética, de que esto, que el otro, y te están llamando diciendo, este, no puede haber otro ganador que no sea yo. ¿Y qué Me coaccionó que... laburo, he perdido laburos, eh, me han prohibido en algunas pantallas porque estaba en desacuerdo con con alguna elección. Con alguna que yo no tengo nada que ver, yo soy un voto. Sí sí. ¿Qué voy a hacer? Si ¿Y por qué 85% ya qué me te dicen tengo ganar yo. Y bueno pues yo me quise ir. Cuando mm. yo me quise ir y no me dejaron ir. La verdad a mí me da la gente se piensa que yo me quiero quedar. La gente Generalmente se quiere quedar en los lugares de poder, no se quiere ir. Sí, claro. Sí, yo sí, te sí. los regalo a todos. ¿eh? Yo te lo, yo, mira, eh, Jorge, no sé si te ha pasado. Yo soy un tipo muy feliz. Yo tengo un ranchito en el Uruguay con uh -huh. un aljibe. Ah, mira. Una casita que está en el medio de un bosque. Soy el tipo más feliz yendo ahí con una máquina de escribir, con un par de libros. Y si no tengo para tomar. ¿Estás escribiendo máquina o escribís con la compu? Eh, no. Hay veces que escribo a máquina. ¿Qué tenés? ¿Una léxico? Una Remington. Remington, Remington? Ah, sí, mirá. tengo una Remington. Las históricas eran las léxicas marrones, las sí, léxicas con 80. Bueno, yo tenía una Olivetti que se me rompió. Olivetti letra las verdes. Sí, sí. El Falcon. El Aprendiste Falcon solo a escribir a máquina. Sí. Y yo también, sí. Sí. Le, mi primer... Escribí con dos dedos. Sí, al principio, ahora no. ¿Escribí con todos? Yo ahora con escribo todo. con dos dedos. Sí. Ahora... Eh, mi primer eh, paso de los Reyes fue una máquina que me trajo, una pelea que, si no me equivoco, peleó Monzón en Londres. A mi viejo se la trajo un periodista de boxeo que se llamaba Jorge Mortola, muy amigo de él, y me la trajo de allá y cuando pasaron los Reyes estaba esa máquina portátil. Mira. La guardo todavía, que ya no funciona. Uh -huh. Eh, guardo también un, un teléfono Motorola, ¿te acuerdas? Los viejos. ¿Los largos? Los ladrillos. Sí, sí. Que era o oh, un teléfono para comunicarte o era una buena cachiporra <laughs> cuando se armaba <laughs> quilombo en la, en la cancha, sí, la ¿viste? <laughs> para la que no te cagaran Tal cual. <laughs> eh, ¿Te sentís un tipo de la gráfica, decís? Me siento un laburante. Un laburante de la gráfica y un buen eh, trovador del periodismo. Uh -huh. Contame algo malo de la televisión. Eh, la mentira. Se miente mucho. Como uno conoce el detrás de escena, se da cuenta. Vos uh -huh. cuando mirás el detrás de, de escena de, de, del títere, te das cuenta cómo sí, maneja claro. la marioneta. Uh -huh. no, hace falta, no hace falta que te lo expliquen ni que lo veas. En el movimiento ves el movimiento del violín. ¿Y cómo te defiendes de eso? Y me defiendo como puedo. Yo soy un tipo eh, eh, poco formal, soy medio salvaje en mi manera de, de vivir. Es decir, muchas veces me caliento y me agarra trompada en la esquina de mi casa. Y muchas veces me dejan la trompa así también. <laughs> bueno, con los dientes en la mano. Pero yo qué sé, son cosas... Cada vez lo hago menos. Lo hago menos porque ya me duelen los golpes y porque estoy grande y porque me parece que ha llegado el momento de, de la, más la palabra que otra cosa. Pero ¿Cómo? como tengo un, un, una cultura definitivamente este, futbolera y tribunera, uh -huh. es, ese es el código, es como... Yo siempre digo que los bambi en la selva no sobreviven. Ah. ¿Cómo pensás que te ven los demás? Cuando te ven, sos te, te un tipo conocido, te ven pasar por la calle. No me importa. Ahí va aventura, ¿qué dicen? No me importa... Ah, en, en... Bueno, te, te invito a acompañarme por Lanús <laughs> o por los barrios, vas a ver lo que es. Baja la ventanilla, me grita, Luisito, perdita, ¿qué pasó? El equipo, qué esto, que, che, este, fulano, hacelo mierda, esto. Mira, eh, hace poco yo, eh, me llamaron de un banco que me querían hacer un ofrecimiento para Victoriano Arenas, ¿no? Un uh -huh. grande, una este, propuesta. De entonces yo me vine del canal, me crucé toda la capital para irme al banco. Hice muy rápido, porque inauguraron ese nueve, el, el nuevo puente es el puente olímpico que agarra por, por la zona de, de Caraza y entra eh, uh -huh. un puente bárbaro. Entonces vas muy rápido, y llegué muy rápido. Entonces pasé por un, ahí por Villa Caraza, pasé frente a una, una esquinita que estaban haciendo choripán. Entonces, estacioné el coche. Y te paraste a comer el choripán. Y sí, me bajé y estaba comiendo el choripán y veo que viene un camión con acoplado. <laughs> Yo estaba comiéndome el sándwich y dije: Este me lo va a poner, me lo va a poner, me lo llevó puesto. Cuando giró, me enganchó el coche y me lo llevó puesto como 10 metros, me lo hizo pelota. Entonces dije: ¿Qué hago? Entonces la gente pasaba y me entró a gritar, Ventura, mátalo. Claro. Me, me, me arengaron tanto que llegó un momento que me asusté, dije, lo voy a matar de verdad. Entonces el tipo no bajaba, esperé a ver cuál era la reacción, dije, si se me escapa lo corro. Me quedé, esperé y seguí mi choricito, me lo terminé, bajó el tipo y bueno, dijo, calculé mal. ¿Qué le iba a decir? Sí, en otro momento hubiera sido otra historia.